dann trink ich Schabbeswein. Ein gefüllter Fisch, man neutet dich kein Schwein. Ich fahr dann nach dem Markt, hab Gipfel in der Soup. Fuhne ja zu Handel, hey, ich fühl mich gut. Die Schickse ist von Moi, ja gut, doch vor ein Goi. War ein Mädel von Mai, hab wie gesinnt zu sein sei. Fahr dann nach der Schule, trink ein großer Schmull. Schmeigel mit dem Beigel, begreif was ich bedoel. Doch sieh mal, wir lernen, gehele de Torah. Ontwikkel en verwikkel, mezelf is een gabber. S'avonds aan de koning door het schikken word ik dan. Ik voel me heel erg trots als een gezicht in Amsterdam. Hey, ¿ustedes quiénes son? Debería tener más respeto. Somos una familia. ¿Cómo entraron aquí? ¿Estaba abierta la puerta? Sepa qué. Les abrió el portero. ¿Esta qué tal me queda? Puta. ¿Qué es todo esto? Son ustedes vendedores, no me interesa comprar nada. Todo el tiempo preguntando. ¿No tendrás unas tijeras por ahí, no? Sí, en el cajón de allí. Mira cómo te mira el señor Paquito. Parece estar muy enfadado. Esto es un malo, porque voy a avisar al portero. Tú eres Julián Arévalo, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe mi nombre? ¿Me lo dijo mi hija? Mamá, ¿para qué has traído todas estas braguitas si ya no las uso? ¿Quién es esta niña? Pues ¿cómo que quién es? ¡Mi hija! ¡Ya te lo he dicho! ¡Que somos una familia! Estos son los gemelos. Yo soy adoptada. Ella no lo sabe, pero Paquito sí. ¿Falta el padre? Pues claro que falta el padre. Soy viuda. Papá se fue con Isabel, mamá. ¡Es una puta! ¡Cállate, idiota! ¿Tú qué sabes? ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Cómo que qué hacemos aquí? Pues aquí estamos. Sí, eso ya lo veo, pero... Hemos venido por el anuncio. ¿El anuncio? ¿Qué anuncio? ¿Cómo que qué anuncio? ¿El del alquiler? ¿Te enteras o te vas a seguir haciendo el tonto? Pero eso no es posible. Esta es mi casa y yo no alquilo nada. ¿Y el anuncio qué? ¿Qué anuncio? Yo no he puesto ningún anuncio. No, si se habrá puesto solo. No, eso no es posible. Un anuncio no se pone solo. Alguien lo habrá puesto. Pues entonces compartiremos piso. ¿Qué? Paquito, dame el edicto. ¿Qué te edicto? Aquí lo pone bien clarito. Puta resolución 1507. Lea, lea. Esto es una orden de desahucio. Ustedes les han desahuciado. ¿Y qué esperaba? ¿Una invitación a palacio? Ay, esto es un disparate. Pero lo ha leído. Si está firmado y todo, miren la firma qué bonita. Parece un pingüino. ¿Pingüino? No, más bien parece un quelonio de estos que salen en la tele, en el programa de... ¿Pero qué dices? ¡Sé del juez! ¡Puta pingüino! ¡Quiero ver la tele! Mamá, ¿qué es un quelonio? ¡Mamá! Pues una especie de pájaro con aleta. Es una locura. Voy a avisar a la policía. ¿Pero cómo que es su habitación? ¡Esa es mi habitación! Si quieres, puedes divertirte conmigo. ¿Pero qué dices? Si eres una niña. ¿Prefieres a los niños? No. Quiero decir que eres una chiquilla demasiado joven para mí. Pues ya tengo bastante cicatrices. ¡Niño, déjalo ver ya con el florero! ¿Tú tienes cicatrices? No. Bueno, sí. Tengo una aquí en la espalda que me la hice con mi primo Matías una vez en la playa, jugando a que éramos hombres rana. Entonces nos fuimos a tirar y entonces... Pues... ¡Omar! ¿Quién? ¿Tu novio? Pero si nosotros... ¿Quién era, hija? ¡Es Omar! ¿Y para qué le da la dirección al vago ese? ¡Mamá, vamos a casarnos! ¡Puta! Otra vez con eso. ¿Tú conoces a Omar este? No, señora, ¿yo de qué voy a conocer a Omar ese tan dudoso? Pero es que yo creía que su hija y yo... Que no es mía, que es adoptada, lo que pasa que ya no lo sabe, no digas nada. Ah, bueno. ¿Quién es este caballero, mamita? ¿Cómo que quién soy? Es Julián Arándano, que vive aquí. Arévalo, soy el dueño del piso. Es usted cubano, ¿verdad? ¿Yo? No. Yo soy de Móstoles. Ah, lo decía por el acento. ¿Pero qué acento, chico? A la muchacha te no te quedáis parado, ¿eh? Toma, un regalito, sobrecita. Y ayúdame con esta que es pesada. Sí, claro. ¿Y este también va a vivir aquí? ¿Este? ¿Pero tú qué te has pensado? Somos una familia decente. Sí, ya lo sé, niño. Puta. Venga, niño, ayúdame con esto. ¿Pero qué hace? ¿Y dónde quieres que tienda la ropa? Pero eso rompe el estilo, es una horterada. La decoración me la hizo Casanovas. Bueno, pues le dice al Casanova ese que me llame y ya le explico yo. Eso no es posible. Me duele la cabeza. Atiende Paquito y si es para mí le dices que no estoy. ¿Sí? Puta. ¡Tú estás tonto, niño! ¿Quién era? ¡Mira! Ya me has tonto de nuevo a mi hijo y te abro la cabeza, ¿eh? ¡No, que me duele!
Necesito una aspirina. Toda esta historia es demasiado rara. Echarme, ¿eh? ¿Quieren que me vaya? ¿Quieren que me vaya a mi propia casa? Ahora verán. Lupe, cómete el chope, que es la ahí. ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa? Ocurrido en el día de ayer, una mujer de 35 años aparecía muerta, acuchillada, posteriormente calcinada. Era encontrada por su padre. ¿Se acabó, señora? Esta misma mañana a las 11 señora, se celebraba. Señora, ¿se acabó? ¿Su hija está...? ¿Quieres callarte? Y su funeral... en una localidad de Almería, en Vélez Rubio, allí precisamente... Su hija está en mi habitación, en mi cama, fornicando con el otro. Pues enciende la tele o te abro la cabeza, ¿eh? ¡Enciende la tele! Mientras se procedía al entierro... Señora, de pues la joven, inmediatamente de mi casa, pues, o no respondo de detenido, mí. Su exnovio era detenido. ¡Ah! Y justamente a las pocas horas se suicidaba, parece, con una camisa. Ya era hora de que te despertara, chaval. ¿Qué es esto? Podemos empezar. Tengo hambre. ¿Empezar qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Chico, pero todavía no te toca. Bien. Señor juez. Señores del jurado. La defensa. Tú eres mi abogado. Estamos aquí para juzgar el egoísmo de este señor. Puto egoísta. Intento de asesinato también. ¿Está con nosotros la testigo, Lupe Moon, que lleva un modelo en tonos cálidos de primavera-verano? Aquí está Mona. Y dará su testimonio sobre los hechos. Pero si es la hija, ¿no vale? ¡Protesto! ¡Esta ya está adoptada! ¡Protesto denegada! Toma ya. Comienza, niña. Te escuchamos. Este señor es un pervertido. Nos espió todo el rato y mi novio no pudo concentrarse. Se me puso mostrillona. Yo lo vi. Tenían puesta mi ropa y estaban haciendo así con mi chaqueta. ¡Silencio! Una chaqueta de Tinelli. 600 euros sale. ¡Va a callar, maleducado! ¡Shh! ¡Traga tu modato, chico! Bien. Así estamos. El señor no quiere compartir su casa. Le molesta que usen su salón, su habitación, su cama. Y ahora tampoco quiere compartir su ropa. No, si solo nos falta que nos niegue la comida. ¡Pero esos caramelos son míos! ¿Cómo dice? Que ya se están comiendo mi comida. Estos caramelos los compré esta mañana. Señor juez. Este señor está empachado de bienestar. Y ahora lo está haciendo de caramelos. Mire si no cómo vive. ¿Quién le decoró el salón? Casanova, así que nació. Casanova, ya. Y sin embargo es incapaz de compartir un caramelo con una familia humilde como nosotros. Los Moon de usted, ¿te le parece? Yo quiero un caramelo. Yo soy una pobre viuda. ¡Sola! ¡Mentira! ¡El tipo está en la cárcel! ¡Calla, imbécil! Que debe sacar adelante a sus hijos. ¡Mamá, puedo ir a ducharme! Y por culpa de egoístas como ese señor, me veo la triste tarea de mendigar un lugarcito en este salón para tender la ropa de los niños. Pero sería un tendedero en la terraza, ¿por qué no? ¡Pero calla de una puta vez, chico! ¡Tanto rato hablando tú! Señor juez, le ruego que tome cartas en el asunto porque esto se nos está yendo de las manos. ¡Orden! Silencio en la sala, el cine va a mamá. Gracias, hijo. Señora Amígdala. Arévalo. ¿Usted de qué trabaja? Soy informático. ¿Informático? ¿Y qué informa usted? Nada, trabajo con ordenadores. ¿Qué tipo de informaticiones da? ¿Informaticiones? ¿Qué es eso? Señor juez, el acusado se niega a responder a mis preguntas. ¡Conteste! Es que la pregunta es ridícula. ¡Mi cliente tiene razón! ¡El pueblo de Cuba está contigo, chico!
pero no es de Móstoles. También Cuba y Móstoles. ¡Un solo corazón! ¡Viva España! ¡Ole, así se habla! ¡Silencio! ¿Dónde vive usted? Yo, aquí vivo. ¿Aquí? ¿Aquí? Esto es un tribunal. ¿O no se ha dado cuenta? ¡Es imposible! ¡Qué tonto! O... nos está tomando el pelo. ¿Qué sueldo gana usted? ¿Esto qué le importa? ¡Señor juez! ¡Ole! ¡Contesta al acusado! ¡Contesta, tonto! 2.500 euros. ¿Cuánto? 2.000. ¿Por mes, por semana, por día? ¡Contente! ¡Por mes! ¡No lo oigo! ¡Contenta, tonto, que no te oye! ¡Mes! ¿Y qué hace usted con el dinero? Pues pago la hipoteca, el coche, la comida. Ya. Paga el internet y se va de puta, seguro. Puta. No, yo tengo novia. ¿Tiene novia? Sí. Desgracia. ¿Y cómo se llama? Clarita. Eso no es un nombre. ¿Cómo se llama? Clarita, así se llama. ¡Que eso no es un nombre, chico! ¡Que te invento otra cosa! Se llama Clara, pero le decimos Clarita. ¡Qué puta! ¿Quiénes le decimos Clarita? ¿Usted y quién más? Sus padres, sus amigos. ¡Ajá! O sea, que además tiene usted ingresos extra. ¿De quién? ¡Los suegros! ¿O me va a negar que los suegros no le dan dinero para salir con Clarita? No. ¡Mentira! ¡Es usted un egoísta! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Y un irresponsable! ¡No! ¡Yo reciclo la basura! ¡Y un pervertido maleducado! ¡Maleducado! ¿Cómo maleducado? Si usted es como una madre para mí. ¡Maleducado! ¡Mamá! ¡Yo renuncio! ¡Mi cliente es un gusano apestoso! ¡Usted es cómplice! ¿De qué? ¡Mamón! ¡Maniático! ¡Lunático! ¡Vete para Miami, mariconzón! ¡Paleto! ¡Pelota! ¡Sinvergüenza! ¡Corporoso! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Come mierda! ¡Pervertido! ¡Culpable! ¡Avestruz! ¡Condenado! Ya era hora de que te despertaras. Duermes como un oso, hijo. Nosotros ya hemos cenado, pero si quieres quedar algo de cocción en la nevera. No tengo hambre. Ah, este es el primo Jesús, que se va a quedar aquí en la casa. Hola. ¿Qué te queda? Julián. Anda, ven aquí. Siéntate con nosotros. Es que me he retocado todo, ya estoy esperando a que me salgan juanetes en los pies para operarme, los chiquillos. Pero... que no me queda nada. ¿Tú crees que Matilde es una buena madre? Yo me parece que no, es porque es ella la que lo enfermó, ya me lo han dicho mucha gente, es ella la que enferma a su hijo.